¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. No he tenido ningún síntoma, no he tenido nada, pero hay que venir. Mi padre falleció por el coronavirus y bueno, he venido más que nada pues para asegurarme de que no voy por ahí contagiando ahí nada sin saber. Al final, cuando tú ves en un cartel que a lo mejor está la abuela de tu amigo o está la persona a la que le compra el pan todos los días, causar más impacto que si a lo mejor es una imagen anónima. No sabes con quién pudo estar él en contacto y si sabes si indirectamente si estuvo cerca tuyo. Otra de las mayores preocupaciones entre los jóvenes es su, por ejemplo, aplazamiento de planes sociales. La salud tanto suya como la de su familia y cómo afectará a su nivel de estudio. La salud solo puede prevenirse a nivel individual y la gran parte de los jóvenes están concienciados sobre las medidas que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo son la distancia social, el no frecuentar lugares con mucha gente y el correcto uso de la mascarilla. Por otra parte, los continuos cambios por parte del gobierno y de las instituciones en materia de restricciones de movimiento, cierre de lugares y planes de ocio y cambios en los planes de estudio, hace que se tengan que adaptar día a día a las circunstancias, dejando de lado planes a largo plazo, como por ejemplo lo son los viajes, y eso sí, teniendo que centrarse en su día a día, aumentando la frecuencia de comunicación por redes sociales y cerrando su círculo de contactos entre sus amistades. La gente joven tendrá que esperar hasta el año 2022 para recibir una vacuna contra la COVID-19, ya que la producción inicial deberá destinarse en prioridad a los grupos de más alto riesgo. Eso ha sido asegurado por la Organización Mundial de la Salud. La gente piensa que por arte de magia el día 1 de enero habrá una vacuna y que las cosas volverán a la normalidad, pero las cosas no serán así. Nadie jamás ha producido vacunas en los volúmenes que se necesitan, así que en 2021 esperamos tener vacunas, pero en una cantidad, eso sí, limitada. Hay un consenso claro para que los primeros vacunados sean los trabajadores sanitarios que se encuentran en primera línea de lucha contra la pandemia y que luego se pase a los ancianos y personas más vulnerables. Una persona joven y saludable tendrá que esperar hasta el año 2022 para ser vacunada. Una decena de posibles vacunas ya se encuentra actualmente en la fase 3 de ensayos clínicos, es decir, que se están inoculando en grupos de aproximadamente 30.000 personas en lugares donde el coronavirus sigue circulando de forma intensa. Esta fase de los ensayos clínicos sirve para verificar en la eficacia de la vacuna y descartar efectos secundarios graves. Hoy en Let's Go hablaremos con científicos y personal sanitario sobre la vacunación contra el coronavirus. Perfil, el que pilota.
Y para continuar, saludamos al profesor Juan Gestal, catedrático emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas tardes, profesor. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Encantado. Es un placer. Lo mismo digo. Hemos hablado a lo largo del programa acerca de la influenza y cómo ha afectado en la población quizás más joven la pandemia y el coronavirus en concreto. Hoy queremos centrarnos con usted en esta entrevista en el tema de la vacunación, que ya al parecer es inminente y ya se hablan incluso de fecha. Vamos a entrar en materia de vacunación y como usted es muy claro en sus respuestas, pues queríamos hablar acerca de quizás dos de los nombres que más escuchamos recientemente en los medios de comunicación. Hablamos de vacunas Pfizer y Moderna. ¿Cuál es la diferencia entre estas vacunas que se hacen llamar las más efectivas? Bueno, estas son dos vacunas muy modernas, una tecnología de ARN mensajero. Uh-huh. Lo que lleva es un código para que la maquinaria de nuestras células, los ribosomas, lean ese código y produzcan ese antígeno de la espícula, de la espiga, como se le llama, ¿no? Uh-huh. Y entonces produce ese antígeno y va a haber una respuesta muy natural a la infección. Estas vacunas no se han utilizado nunca. Esto es una tecnología muy moderna. Y hay que decirle a la gente que esto no es desde hace 8 o 9 meses, desde que empezó la pandemia, no. Sí. En estas vacunas se lleva trabajando ya para el desarrollo de una vacuna frente al SARS en el 2002-2003. Uh-huh. Entonces, todo ese trabajo que estaba hecho, que se hizo para el SARS, ha permitido ahora ir deprisa en el desarrollo de estas vacunas. Son vacunas muy modernas y digamos que en cualquier caso pues que son unas vacunas similares, es la misma tecnología. Hablamos acerca de una efectividad bastante amplia a mi entender, ¿no? Porque hablamos de efectividad del 90, del 95%. ¿Cómo se mide la efectividad en el plano de las vacunas? Pues es muy fácil. En estos ensayos en fase 3, decimos, bueno, a unas personas reciben el placebo, ellos no saben lo que reciben y el que la administra tampoco sabe qué es lo que la administra. Esto hay un tercero que es el que controla todo y otros reciben la vacuna. Uh-huh. Bien, y se le sigue durante un tiempo y se ve cuántos enferman de los que recibieron el placebo, cuántos enferman de los que recibieron la vacuna. Uh-huh. ¿Qué dice el 95%, el 90%, que es más fácil de saber? Pues han enfermado 9 de los que reciben el placebo por 1 de los que han recibido la vacuna. O sea que es una seguridad muy elevada. Sé que hablar de fechas es complicado y a lo mejor ni siquiera es acertado, pero bueno, queremos hacernos una imagen por lo menos un poco más próxima. ¿Cuándo cree, profesor, que será posible que la totalidad, en este caso, por ejemplo, de nuestro país en concreto, esté vacunado? Bueno, todo dependerá del suministro, de cómo venga el suministro de las vacunas, ¿no? La Unión Europea ha comprado diferentes vacunas, tiene opciones de compra de diferentes vacunas. Bueno, un poco la idea es que a ver si para el verano ya pudiéramos tener una vacunación masiva en nuestro país, ya no solo a esos grupos de riesgo que irán ahora al principio, de los más expuestos y los más vulnerables, sino para toda la población que quiera vacunarse. En ese sentido, me gustaría preguntarle, profesor, ¿por qué si dicen que los jóvenes, en este caso, que es el que nosotros queremos tratar en concreto, dicen pues suelen ser asintomáticos, suelen ser súper contagiadores, tenemos como una especie de estigma, ¿no? ¿Por qué no somos prioridad en la vacunación? Bueno, hay algún estudio que dice que priorizar, priorizar a los, digamos, teóricamente más transmisores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la gripe, de la vacuna de la gripe, ¿quiénes transmiten más la gripe? Pues son los niños pequeños, hasta 15 años, digamos, todos los escolares, ¿no? Todos los escolares, incluso los de menos de 5 años. En cambio, aquí no, aquí la transmisión, digamos, ya empezaría a ir a partir de los 15 años, de ahí para arriba empezarían a ser más transmisores, y de menores de 15 años que tienen un papel menor en la transmisión.
Bueno, en la vacuna de la gripe nunca se ha hecho esa vacunación de los transmisores porque no tenemos todavía frente a la gripe una vacuna, digamos, por llamarlo de alguna manera normalizada como de otras enfermedades Sí. que sirve para muchos años. Son vacunas de cepa que tienen que cambiarse cada año, hay nuevas vacunaciones. Por eso no se ha hecho. Aquí, bueno, también hay otro problema en las campañas de vacunación de los jóvenes. Es más difícil. Más difícil, son más reacios. Mientras están bajo la tutela de sus padres, acuden más a vacunarse, después menos. Yo recuerdo, siendo yo director general de Salud Pública aquí en Galicia, cuando tuvimos en el año 96-97, tuvimos una epidemia de meningococo C, enfermedad meningocócica C, vacunamos. ¿Y cuál fue? Y vacunamos hasta los 19 años. ¿Y cuál fue el colectivo que se vacunó menos? Pues esos mayores, esos chicos jóvenes, adolescentes. Entonces, esta vacuna va a ir dirigida, en principio, a proteger a los más vulnerables, y a los más expuestos. Es un poco por donde van, digamos, la orientación de la vacunación. Profesor, ¿podrían obligar a vacunarnos? Yo no soy partidario de obligar a vacunar y además dar un mensaje, porque primero, la vacuna. Hay que dar mensajes, informar a la población de las vacunas, cómo se han fabricado, su seguridad, que sepan que es, en principio, segura, tiene que ser muy segura, porque es un producto que utilizamos en personas sanas, y después su eficacia protectora. Explicarle esto a la población y tratar de, por tanto, animarles a que se vacunen. Bien, y después también lanzar un mensaje, decir, oiga, usted no se quiere vacunar. Allá usted, hombre, allá usted, usted sigue a riesgo, el resto vamos a estar protegidos. Hablamos de la inmunidad de grupo, un 60, un 70% de la población con inmunidad, vamos a proteger incluso a esos que no quieran vacunarse. También hay que llamar a la solidaridad de las personas. Oiga, usted sea solidario, pero sobre todo hay que dejar clara una cosa, que lo importante es que lo que tendríamos era que estar todos diciendo, oiga, que yo quiero que me vacunen, vacúnenme, ponernos ya en la cola para que nos vacunen, hay que ponerse ya en la cola para que nos vacunen. ¿Qué es eso de bueno, usted no quiere, venga, deje el sitio que hay otro que quiere vacunarse? Pues sí, para ir finalizando la entrevista y esta conversación tan interesante, profesor, me gustaría preguntarle si la vacunación es el culmen o sea, es la forma perfecta de finalización de esta pandemia. Bueno, en nuestro medio no hay otra forma de terminarla. En China optaron por ir a por ella y eliminaron la circulación del virus. Nosotros aquí, ya por los intereses del comercio, la parte económica, salimos antes de tiempo en el verano. Ahora, pues bueno, también viene la Navidad, la campaña de Navidad, hay muchos intereses económicos, hay que salvar otra vez todo eso. Eso va a suponer que va a haber un poco de aumento de contagios. Seguramente habrá que comportarse bien ahora en la Navidad. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la solución? Y aquí ya, pues ya se han apostado todos los países occidentales por la vacuna, a esperar por la vacuna en las mejores condiciones posibles. Pues profesor, ha sido un placer compartir este ratito con usted y que nos dé esta información, bueno, pues tan interesante y sobre todo tan útil, porque yo creo que una de las armas que tenemos para esta lucha, para la prevención, precisamente es esta, la información veraz y sobre todo profesional en este ámbito. Muchísimas gracias. Encantado, a vuestra disposición siempre. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go hablando acerca de la juventud y acerca del virus del coronavirus. Los jóvenes también son protagonistas aquí en Let's Go y hoy queremos hablar con una joven precisamente que es profesional del área de la sanidad. Hoy saludamos a Ángela Muñoz, ella es enfermera en medicina interna de la unidad de COVID del Hospital La Candelaria. Muy buenas tardes, Ángela, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme a estar aquí con ustedes hoy. Bueno, hoy hemos tenido a lo largo del programa un montón de profesionales, pero sí es verdad que nos gustaría conocer un poco la versión también joven, de la cara profesional de la profesión, ¿no? Que se ha tenido que enfrentar a la pandemia en primera línea. Por eso me gustaría preguntarte directamente cuál ha sido el momento más difícil, que supongo que habrán sido muchos a lo largo, sobre todo en el lugar donde te encuentras tú trabajando.
Pues la verdad que sí, lo primero, creo que lo más complicado, tanto para mí como para mis compañeros, ha sido adaptarnos a unas condiciones de trabajo a las que no estábamos acostumbrados. Porque trabajar con los equipos de protección individual no es algo que se haga habitualmente, uh-huh. por lo que para nosotros fue un poco difícil adaptarnos a eso, ¿no? Así de repente, de un día para otro. Luego, con respecto al tema de los pacientes, para mí lo más duro fue ver que la gente a lo mejor se iba y no se podía despedir de su familia. Eso para mí fue bastante duro, que afortunadamente ya hace tiempo que se resolvió ese tema, pero al principio, como todo era un poco más desconocido, pues no se podían despedir de sus familiares que se iban solos. Pero bueno. Supongo que será súper complicado, momentos en los cuales incluso uno podría llegar a decir, oye, en medio del desconocimiento, me imagino que habría frustración, compañeros que también se contagiaban, ¿no? A lo mejor en algún momento te llegaste a plantear incluso a decir, oye, a lo mejor esto no es para mí. O todo lo contrario. La verdad que miedo tuve al principio. Uh-huh. Si dijera que no sería mentira, porque uh-huh. enfrentarte a una cosa que no sabes nada y que una pandemia a nivel mundial es un poco complicado en todos los aspectos y miedo da. O sea, no, yo me metí ahí al principio y yo tenía miedo. Pero la verdad que no, en ningún momento me planteé que no fuese para mí o que no quisiera estar allí, porque creo que un poco la enfermería es un poco vocación. Uh-huh. Detrás de la enfermería hay mucha vocación y al final, bueno, también te da satisfacción el trabajo, así que no. No, y con mis compañeros, ¿eh? Que siempre tener unos buenos compañeros ayuda a querer seguir adelante. Por supuesto. Otra de las preguntas que nos gustaría que nos resolvieses es que también hemos planteado a través de las redes sociales si creían, los jóvenes que nos estaban siguiendo, que si creían a través de esta pandemia a lo mejor se iba a encender pues esa voluntad de o esa vocación, como tú bien decías, de a lo mejor estudiar carreras o buscar profesiones que tengan que ver más con el área científica o con la sanitaria. ¿Crees que tenemos una buena sanidad y que esto puede llamar a que más jóvenes se incorporen a estas plantillas? Hombre, con respecto a lo que es la asistencia sanitaria, al lado de muchos otros países, la sanidad pública española es bastante buena, está bastante expandida. Sí que es verdad que tal vez esto les pilló un poco de imprevisto y lo que ocurrió fue que al principio a lo mejor no estábamos lo suficientemente preparados porque a veces pues se debería invertir un poquito más en la sanidad pública para estar preparado ante cualquier adversidad que pase, ¿no? Para que no te cojan cosas así un poco de imprevista, aunque esto no lo pueda prever nadie, pero oye, cualquier otro tipo de situación sanitaria, uh-huh. que estemos un poquito más preparados, pero bueno, en líneas generales yo creo que sí, que yo personalmente, que soy enfermera, si tuviera que acudir en algún momento a hospitalizarme o cualquier cosa, yo elegiría la sanidad pública, sin duda. Un gran trabajo el que han realizado los compañeros en la sanidad pública española. Otra de las preguntas que también, sobre todo a nivel de la primera ola, se hablaba muchísimo, sí, los sanitarios, había muchos aplausos todos los días y demás. Después surge un poco la polémica, ¿no? Menos aplausos y más responsabilidad, ¿no? ¿Se ha tratado realmente como se debe a los sanitarios en esta pandemia? Pues bueno, generalmente hemos visto en la tele que ha habido sanitarios que no han tenido los equipos de protección individual necesarios y tal. Bajo mi propia experiencia, yo siempre los he tenido. O sea, uh-huh. yo he trabajado todo el tiempo en esta unidad y a mí nunca me ha faltado, no he ido nunca a mi trabajo y decir no tengo la seguridad que necesito. Uh-huh. Siempre lo he tenido. Eso con respecto un poco, digamos, al sistema y tal, sí que es cierto que a lo mejor a veces hubiera necesitado un poco de más manos, un poco más de recursos humanos en algunos momentos, pero nunca nos ha faltado ni recursos humanos ni materiales. Siempre uh-huh. hemos tenido todo lo que hemos necesitado para realizar el trabajo y si no lo pedimos y enseguida intentan resolverlo. Luego con respecto a la gente, pues al principio todos los sanitarios eran héroes y luego que bajo mi punto de vista no, porque siempre hemos hecho este trabajo, pero luego ya pues volvió la gente a su estado normal y nos acostumbramos. Sí.
Bueno, para ir finalizando, supongo que en medio de todo este trabajo que bueno, los compañeros que han pasado por aquí durante lo largo de todo este programa nos han comentado que sobre todo están cansados, ¿no? Ha sido muchos meses de trabajo, un trabajo además, como tú bien decías, a un ritmo desenfrenado y bueno, con unas condiciones distintas, como por ejemplo el trabajar pues con las EPI, y supongo que generará muchísima incomodidad. Pero supongo que aún así se habrán realizado o habrás vivido momentos buenos. ¿Con qué te quedas positivo de esta pandemia? Pues, o sea, que hay diferencia entre dos aspectos. Por un lado, creo que a lo que es el equipo nos ha hecho ser mucho más compañeros, nos ha hecho darnos aún más cuenta de lo importante que es el trabajo en equipo y la gran piña que hemos hecho así entre todos para ayudarnos y para cualquier cosa, que no en todas en todos los sitios no hay lo mismo. Y por otro lado, pues creo que las cosas más bonitas que, o sea, lo que más me emociona pensar cuando pienso en todo lo que pasó en la primera ola fue cuando la gente, los pacientes iban de alta. Siempre cuando superaban la enfermedad, siempre les dábamos un aplauso cuando salían de la unidad. Y yo me emocionaba muchísimo. Yo los veía irse, le daba el aplauso y estaba yo llorando. Me lo estás contando y me estoy erizando, porque tiene que ser la verdad que mágico. Yo lo veía también por la televisión y era como que emocionante. Ellos se emocionaban, pero también nosotros, vamos. Y gente que estaba bastante tiempo en la unidad con nosotros hasta que superaban la enfermedad, algunos más, otros menos, pero en líneas generales pasaban bastante tiempo. Por lo que era gente con la que al final cogías un trato, un cariño. Ellos no te veían la cara, pero te escuchaban la voz. Claro. Y sabían más o menos que eras tú. Había gente que se aprendía tu nombre. Y cuando se iban, era como que se llevaba un trocito de ti cada paciente que se iba, ¿sabes? Y era un poco emocionante, como decir, vamos que podemos, que salimos de esto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me he emocionado, tengo que decirlo también. Voy a terminar el programa aquí llorando, pero yo creo que bueno, este testimonio ha sido realmente importante. Muchísimas gracias, Ángela, por hacernos un hueco, por realizar sobre todo tu función en compañía de todos tus compañeros. Les vamos a mandar un abrazo gigante y un aplauso bien merecido a toda esa unidad de medicina interna de COVID del Hospital de la Candelaria donde trabajas. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a ustedes. Nosotros que continuamos aquí en Let's Go hablando acerca de sanidad, COVID-19 y la juventud. ¡Let's Go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. En menos de 2 meses entraremos en un nuevo año que, por cómo ha sido este, podría llegar a machacar las siempre esperanzas y propósitos de comienzo de un nuevo año. Pero preguntando a los encuestados, más de un 80% de los jóvenes menores de 25 años ven muchísimas posibilidades de mejora en el próximo año. Ojalá, Bueno, pues enseguida hablaremos con María José Ramos. Ella es médica adjunta del Servicio de Microbiología y Control de la Infección del Hospital Universitario de Canarias para poder conocer así más datos relevantes acerca de Canarias. Perfil, el que pilota. Momento de la última entrevista del programa de hoy. Hoy saludamos, porque tenemos en nuestros estudios, por suerte, a María José Ramos, que es médico adjunto del Servicio de Microbiología y Control de la Infección del Hospital Universitario de Canarias. Muy buenas tardes, María José, gracias por acompañarnos y bueno, trasladarnos un poquito de tu día a día hasta aquí, hasta este programa que está dedicado pues al público más juvenil. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Tenemos muchas dudas, hemos hablado con muchos profesionales a lo largo del programa de hoy, pero queríamos contar contigo porque queremos tener una visión un poco más local de esta pandemia, de este virus y de esta situación que nos ha cambiado la vida radicalmente. Una de las preguntas que bueno, pues más se repiten nuestros seguidores es ¿por qué Canarias, o específicamente, bueno, sí, las islas en concreto, son una especie de oasis o bueno, hace que haya unas situaciones, unas realidades diferentes al resto del país, en principio más beneficiosa? Sí, es verdad que nuestras cifras son menores que las del resto del país. Es verdad que nos contagiamos de la misma manera y probablemente sea por nuestro estilo de vida. O sea, nosotros sociabilizamos más en la calle. Las zonas frías, las zonas con mayor menor temperatura, sociabilizan en interior. Y es verdad que el hacinamiento está demostrado que la infección, el contagio, es por gotas y por aerosoles, sobre todo aerosoles cuando estás en sitios cerrados. Probablemente sea por eso, pero sinceramente es difícil decir por qué.
Otra de las preguntas más, sobre todo en estas fechas que nos aproximamos a las Navidades, es qué va a pasar precisamente en esta temporada en la que, bueno, pues las reuniones familiares, de amigos, pues son una especie de, bueno, tienen que darse sí o sí. ¿Esto va a cambiar la realidad? ¿A lo mejor se va a producir un cambio de la situación de la pandemia? Yo creo que tenemos que concienciarnos que esta Navidad no es igual que las demás. Sí. Creo que no es momento de hacer reuniones de empresa, uh-huh. No es reunión de momento de hacer reuniones familiares grandes, uh-huh. Es momento de hacer reuniones pequeñitas, uh-huh. Para que incluso si existe algún contagio dentro de la familia sea pequeño. Uh-huh. Creo que nos tenemos que plantear la Navidad de una forma muy distinta. Sobre todo con mucha responsabilidad. Estamos, bueno, hoy mismo estaban lanzando ya pues una especie de introducción de esa campaña que se va a hacer diferente de la Navidad. Y bueno, pues estamos escuchando pues eso, las limitaciones de las personas, horarios de toque de queda y demás, bueno, cosas que son totalmente necesarias para cuidarnos y protegernos. Yo creo que en general, si estamos concienciados, haremos las cosas mejor. Y si nos concienciamos de que utilizando la mascarilla, haciendo una adecuada higiene de manos y manteniendo la distancia social, vamos a conseguir muchísimo. Hay que concienciarnos todos, desde los pequeños a los grandes. Uh-huh. Es muy importante. Y va a ser una Navidad, debería, vamos a ver, no, yo no tengo el futuro, uh-huh. Pero es verdad que debería ser una Navidad distinta. Uh-huh. Otra de las dudas que tenemos, estábamos hablando de la particularidad de Canarias y tenemos una radiografía diferente, es verdad que igual de negativa porque ha afectado globalmente. Tengo una pregunta con respecto al tema de la vacunación. Sabemos que no podemos elucubrar, y lo hablábamos fuera de cámaras y fuera de micro, no podemos hablar de cosas que no sabemos, obviamente, pero sí podemos pues plantearnos cositas, ¿no? ¿Tenemos una situación diferente en cuanto a la vacunación? ¿También será diferente aquí en Canarias o se aplicará lo mismo? No, estoy convencida de que no. Estoy convencida de que no sé desde dónde nos mandarán las vacunas. Uh-huh. Me imagino que será del ministerio. Sí. Me imagino que será algo centralizado, que se mandará a todas las comunidades, porque por lo que tengo entendido habrá una compra por país a estas distintas marcas de distintas las vacunas, y seguro que será al mismo tiempo que el resto de las comunidades autónomas. Uh-huh. Tenemos los mismos centros de salud por habitante, por tanto, por lo que están comentando de que va a ser en cada centro de salud, pues la recibiremos igual que recibimos la gripe, que la recibimos al mismo tiempo prácticamente que el resto de las comunidades autónomas. Hablando de la vacunación, en la última parte del programa de hoy nos hemos centrado precisamente en esta vacunación. Veíamos los gráficos, hicimos un par de encuestas dedicadas a los jóvenes donde les preguntábamos ¿te vacunarías contra la COVID-19? Y sorprendentemente un 52% de las personas encuestadas ha dicho que no. Uh-huh. ¿A qué crees que se debe esta desconfianza, esta reticencia a la vacunación de algo que en teoría es nuestra salvación? A ver, es fácil que le tengas miedo a algo desconocido. Uh-huh. Es fácil que mucha gente piense que le falta tiempo para conocer efectos, uh-huh, adversos, uh-huh, le falta tiempo para conocer efectividad, le falta tiempo para conocer tolerancia, pero ante las muertes que están pasando y ante la cantidad de efectos adversos que está dejando el COVID, creo que es el momento de vacunarse. Uh-huh. Y que cuando, por supuesto, la vacunación debe empezar por aquellos grupos de personas más... que estén más en riesgo. Que estén más en riesgo, como las personas mayores o aquellos grupos de trabajadores que están más en riesgo, como los que cuidan a esas personas mayores. Los que están en primera línea de la lucha. Por supuesto, yo creo que son los, éticamente, son los que deberían. Porque después hay otro tipo de artículos donde están diciendo que debería vacunarse a aquellas personas que son las grandes propagadoras. Uh-huh. Pero creo que éticamente lo que nos corresponde es vacunar primero a las personas que tienen o que pueden morir más fácilmente o que tienen más efectos adversos por el COVID, que, uh-huh, se quedan con patología de base, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante empezar por ello. Creo que es así. Sí. En cuanto al tema de la vacunación, ya hemos hablado acerca de, bueno, quiénes van a ser las primeras personas, también lo ha dicho la ONU, el presidente del gobierno también lo ha hablado, pero me gustaría centrarnos aquí en Canarias, ¿no? En el hospital donde trabajas. ¿Podrías darnos una especie de radiografía de lo que ha sido esta pandemia? Uf, difícil. Sí. Además, la radiografía ha sido muy distinta, aunque no lo creas, de la primera ola a la segunda, uh-huh, ola. En la primera ola estábamos todos muy perdidos, uh-huh, teníamos solo información de la OMS y de lo que decía China, entonces andábamos como muy perdidos.
teníamos problemas con el material, los EPIs, ahora no. Casi todos los sanitarios que se contagiaron en la primera ola fue a la hora de la práctica habitual con los pacientes. Uh-huh. Y en esta segunda ola no. En esta segunda ola estamos teniendo contagios por como la población en general. Uh-huh. Contagios entre nosotros porque nos reunimos, uh-huh, porque desayunamos juntos, porque nos vamos a una boda juntos. Sí. También hay contactos con pacientes, pero el grueso es de como si fuera una población en general. Es muy interesante también conocer esta visión un poco más práctica de cómo se trabaja y cómo se vive diariamente la enfermedad y la pandemia desde los hospitales. Supongo que habrá sido muy duro el tener que ver tantísimas personas, tantos compañeros y demás, estar inmersos en esta situación. Es verdad que mi trabajo es más de laboratorio. ¿Sí? Llevamos el control de la infección por COVID intrahospital, uh-huh, para que se produzcan las menos posibles dentro del hospital, pero no deja de ser un acúmulo de personas en el mismo sitio, o sea que se puede dar. Pero es muy duro pasarte por la UBI y ver a las personas graves. Es muy duro ver a tus compañeros muy preocupados. Es muy duro ver tus compañeros enfermos y cómo, sí, lo están viviendo. Es duro. Claro que sí, ha sido, sobre todo la primera ola fue un momento, y no hemos tenido descanso, porque la segunda ola empezó muy pronto. Entonces no ha habido, yo creo que lo que nos estamos es acostumbrando, sí, y eso es malo también. Nos acostumbramos a la enfermedad y es malo el relajarte, sí, porque tú también, como sanitario, también nos relajamos en las medidas. Y, uh-huh, hay que ser muy consciente. Uh-huh. Para ir finalizando esta entrevista que me está resultando sumamente interesante, me gustaría traer a colación, no sé si será relevante o no, pero bueno, hay determinados médicos o científicos que, bueno, pues dicen que las vacunas que se están preparando, que están en las últimas fases para probar su eficacia, supuestamente, corrígeme si me equivoco, pues solamente pueden prevenir los síntomas más leves y no los más fuertes o los que causan la muerte. Yo creo que todavía es muy difícil hablar de lo que va a ser la vacuna, ¿no? Uh-huh. La vacuna lo que nos tiene que dar es anticuerpos, uh-huh, y que nuestro cuerpo esté preparado para luchar cuando llegue el virus. Es imposible decirnos los efectos graves, si los va a mitigar, sí. No, es imposible que lo digamos por ahora. Lo que sí tenemos claro, y tampoco tan claro, es lo que dicen las casas comerciales. Uh-huh. Yo todavía no he visto esos artículos publicados en, uh-huh, revistas científicas, sí, donde podamos leerlos y ver esa eficacia que dicen del 90%. Muy alta. Ojalá, uh-huh, ojalá, ojalá sea así. María José, ha sido un auténtico placer el charlar este ratito contigo, compartir esta información y trasladarnos también de alguna forma con tu testimonio hasta el hospital y también para rendir un poco también de homenaje también a todos los sanitarios que están trabajando y que han trabajado a lo largo de estas dos olas para protegernos y para cuidarnos a toda la población. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go a través de los canales de, bueno, pues el Ayuntamiento de La Laguna y también juventudcanaria.com. Viral. Conoce las noticias que son tendencia. La actualidad y las noticias llegan hasta Let's Go en torno al post del día. Analizamos nuestro viral. Los jóvenes tendrán que esperar hasta el 2022 para poder vacunarse contra la COVID. Una decena de posibles vacunas se encuentra en fase 3. Se están, de hecho, inoculando en lugares donde el coronavirus sigue circulando de forma intensa para valorar su eficacia. Reino Unido infectará a jóvenes sanos para estudiar la COVID-19. Un grupo de investigadores de Reino Unido está trabajando en un estudio que considera el infectar de coronavirus a jóvenes voluntarios entre las edades de los 18 a 30 años sin antecedentes o síntomas de COVID-19. Los investigadores esperan que el trabajo finalmente ayude a reducir la propagación del coronavirus, mitigar su impacto y reducir las muertes por COVID. Los investigadores también evaluarán qué cantidad de virus se necesita para causar una infección y provocar una respuesta inmune. Casi 200 jóvenes reciben asesoramiento gratuito sobre la COVID-19 del Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración con la Asociación de Trabajadores Autónomos. El proyecto ha servido para apoyar a los emprendedores y también a los autónomos más jóvenes ante la situación de emergencia derivada de la crisis del COVID-19 y donde más de 184 andaluces han recibido ayudas gratuitas y asesores especializados.
Y por último, la web de jóvenes y adolescentes red17.com ha elaborado un análisis sobre los jóvenes y cómo se enfrentan al nuevo año 2021 en medio de la crisis por la COVID-19, y casi un 40% de los jóvenes creen que ellos mismos son los responsables de la segunda ola del coronavirus. Y hasta aquí las noticias más relevantes en torno a la COVID-19 y los jóvenes. Y de esta manera hemos llegado al final del programa de hoy. Como siempre, un lujo enorme para mí haber podido compartir este ratito de un contenido que la verdad hoy ha sido especialmente importante. La próxima semana volveremos para hablar también de otro contenido muy interesante. Hablaremos acerca de la igualdad aquí en Let's Go. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.